ante el mundo se proclaman los derechos de soberanía argentina en la Antártida. A medida que se avanza hacia la zona austral, el rigor de la temperatura va en aumento. Los embajadores de la Antártida son los cielos. Una patriótica labor científica. El proyecto se enmarca en el grupo de microbiología ambiental. Lo que tratamos de avanzar es en el aprovechamiento de plantas que son nativas de esta zona, que son autóctonas, para la remoción de hidrocarburos ante eventuales derrames de combustibles que puede llegar a haber en Antártida, así como también estudiar los microorganismos que crecen asociados a las raíces de las plantas, ya que por la cualidad de crecer en este ambiente tan hostil, pueden tener aplicaciones biotecnológicas muy interesantes. Trabajamos con dos plantas vasculares que hay en la zona, que es la Descampsia antártica y Colobantus cuitensis. Lo que hacemos es recolectar especímenes, plantas, en distintos puntos cercanos a la base Carlini. Luego, extraer con cuidado esos especímenes para no dañarlos ni dañar sus raíces, los traemos al laboratorio y en un ambiente de esterilidad nos dedicamos a lavar esas raíces, cortar una porción de las raíces y luego realizar un cierto procedimiento para tender a aislar microorganismos que crecen dentro de las raíces, que son los de mayor interés en nuestro caso. En las bases antárticas argentinas todavía se sigue utilizando el gasoil como fuente primaria de energía y ese almacenamiento y manejo de altas cantidades de gasoil para generar calor y generar movimiento de vehículos, etcétera, acá en las bases, genera que eventualmente pueda haber algún derrame y hay muchos microorganismos que son capaces de degradar gasoil o hidrocarburos derivados del petróleo y nosotros lo que hacemos es justamente aprovechar el potencial que tienen los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, levaduras, para degradar ese combustible y de esa manera remediar el ambiente para mantenerlo lo más inalterado posible. Esa es una aplicación biotecnológica de los microorganismos que nos permitió en aproximadamente 40 días degradar hasta un 80% del gasoil contenido en un suelo tras un derrame, lo que demuestra que el potencial de los microorganismos es bastante elevado y que logramos aprovecharlo de una manera muy amigable con el medio ambiente. Que es una experiencia increíble, mucho esfuerzo que se lleva adelante para mantener las bases argentinas todos los años en este territorio y también siente uno que hace realmente un aporte a mantener el reclamo de soberanía de nuestro país en el continente antártico, parte de la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.